La casa del actor en México es un lugar de descanso, de retiro, no es un hospital. Ya que no se cuenta con los recursos ni los medios para atender a una persona con enfermedad. La casa comenzó con, te digo que se estrenó con dos actrices españolas. Mario Moreno salía de un teatro y vio una actriz que había sido fabulosa estrella de cuplés en las puertas del teatro pidiendo limosna. Entonces, ¿qué le pasa a mi hijita? ¿Qué le pasa? Y total, agarró a la viejita esa y la metió a un hotel que pagan 100 pesos, creo que, o 50, no sé cuánto. Usted va a tener una casa del actor. Ahí comenzó Mario con la idea de la casa del actor. Se fundó en 1944 a iniciativa de Mario Moreno Cantinflas. Se ha brindado respaldo a los actores de la tercera edad, que terminan sus días sin recursos o sin familiares que vean por ellos. Muy seguro servidor. Hola. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Gracias por ver nuestros videos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de las noticias de tus artistas preferidos. Hoy te vamos a contar sobre los famosos que han pasado por la casa del actor en México. Iniciamos con el actor José René Ruiz Martínez. Era el nombre del pequeño gigante de la actuación, que también brilló en el llamado cine de ficheras. El famoso Tun Tun. El actor es recordado por sus divertidas actuaciones en diferentes películas cómicas, pertenecientes a la llamada época de oro del cine mexicano. Y por sus pícaras apariciones en múltiples producciones del cine de ficheras. Hombre, no se peleen, si yo nada más vine a divertir a Margarita. Ya le dije. Sin embargo, casi no se suele hablar de su vida personal, la cual estuvo llena de tragedias, por lo que en esta ocasión te diremos lo dura que fue su vida, fuera de los sets de grabación, y también te contamos cómo fue su inhumano final. Y aunque le hubieran tomado medidas, y aunque lo hubieran tapizado de oro, voy. ¿Saben contar? Sí. Pues no cuente conmigo. ¿Qué pasó? Buenos días, chaparro. ¿Cómo amaneció? Fue a mediados de la década de 1970 cuando la carrera de Tun Tun tuvo un impulso considerable, y esto se debió gracias al surgimiento del llamado cine de ficheras o sexicomedias, donde se convirtió en todo un referente gracias a la naturalidad con la que decía sus pícaros diálogos. ¡Ándale, remache! ¿Y habla tu papá? ¿Mi papá? Mejor burro. Los mejores años de José René Ruiz Martínez fueron durante la década de 1980, y debido a que fue uno de los actores más requeridos del momento, logró amasar una importante fortuna. Sin embargo, se sabe que a finales de la década de los 80, su esposa y madre de sus hijos lo despojó de todo su dinero, por lo que el actor quedó sumido en una profunda crisis emocional y económica, que lo llevó a tener que mudarse a la casa del actor, donde finalmente pasó sus últimos años de vida. Bueno, entonces en eso quedamos, ¿eh? Ahí nos vemos. Ándeles, pues. Deprimido, en la ruina y traicionado, así murió abandonado, Tun Tun, en la casa del actor, con múltiples enfermedades y sin el apoyo de su familia, falleció el 16 de octubre de 1993. Su cuerpo, según reportes, fue depositado en una gaveta de los mausoleos del Ángel. Dime una cosa, ¿a ti nunca te ha gustado una mujer? Continuamos con la actriz Rosa de Castilla. Ella fue una actriz y cantante mexicana nacida el 30 de mayo de 1932 en Jalisco, que perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano, donde participó en películas junto a Jorge Negrete, Luis Aguilar, Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar y Rebeca Iturbide, trabajo por el que estuvo nominada a varios premios durante su carrera. Es recordada por su exitosa carrera como actriz y cantante, pero tras algunos años de logros, tuvo que alejarse poco a poco de los reflectores debido a que un escándalo manchó su trayectoria y, además, porque ella ya no quería ser vista por su público. A ver si a esta sí le das contestación. Fue a finales de los años 60 cuando su carrera comenzó a tener problemas,
debido a que intentó hacer un show sin precedentes, con falda folclórica y en toples, acompañada por el mariachi Vargas de Tecalitlán. No obstante, su espectáculo no habría sido del agrado de la esposa del entonces presidente, María Esther Suño. La casa del actor ha visto a innumerables estrellas del teatro, cine o televisión, además de ser un lugar donde personalidades como Rosa de Castilla pasaron sus últimos días. Castilla falleció el 1 de agosto de 2022. Las causas de su muerte no fueron reveladas, sin embargo, se supo que sus familiares no estaban enterados de la situación. Una historia verdaderamente triste, ya que sus familiares la tenían en el abandono total. La actriz Laura Zapata fue una de las personas que llamó a la búsqueda de la familia, pues ni visitaban a la actriz. Y le dices que aunque lejos yo jamás. Y así fue como en la soledad y muy triste, dejó este mundo la afamada actriz. Temprano a sus brazos volveré. Continuamos con Isabel Martínez, la Tarabilla. Ay, no, hombre, ¿cómo crees? Si Dios me hizo, luego rompió el molde. Al inicio de su carrera actoral participó en obras como Antígona y El Tenorio Cómico. En esta última conoció a Pompín Iglesias, quien fue su pareja por 30 años. Mañana a las 4 de la mañana y estos infelices siguen con su música. La actriz mexicana Isabel Martínez, mejor conocida como La Tarabilla, falleció el sábado 7 de agosto de 2021, a los 74 años a causa de un infarto al miocardio. La noticia fue dada a conocer por el patronato de la casa del actor, que lamentó el deceso de Isabel Martínez a las 7:15 de la mañana. ¿Tú tienes la culpa por andar rentándole a esa gente tan rarita? Ay, la última voluntad de la Tarabilla fue no tener un funeral y que su cuerpo fuera cremado, y que sus cenizas fueran depositadas en el mismo lugar donde descansaban sus padres, voluntad que su hermana cumplió. Siento que ya no puedo soportar tanto. Seguimos con el primer actor Rogelio Guerra. Ay, Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Puedo hablar contigo? En el año 2015 sufrió un derrame cerebral que le dejó en un delicado estado de salud, pero le permitió vivir 3 años más, hasta que en 2018 tuvo que ser hospitalizado y tras una cirugía. Se sabe que el famoso murió a causa de un paro respiratorio. Perdóname, pero tengo que salir. No te preocupes, no te voy a quitar mucho tiempo. A lo largo de su extensa trayectoria participó en más de un centenar de películas y producciones televisivas, además de que también protagonizó varias obras de teatro. Sin embargo, el galán y destacado actor tuvo un trágico final. Pero es que tengo un compromiso. Qué elegante. Esto debido a que Guerra fue diagnosticado con Alzheimer, por lo que se dice que murió en el olvido, ya que esta enfermedad provoca que las personas pierdan la memoria. Muy especiales, donde hay conexión con los ojos y en ese momento sé que Rogelio está ahí. Y sí es así, de que se me salen a mí las lágrimas, a él también, y sé que en ese momento es Rogelio, ¿no? Hay días que está muy conectado, muy percibe todo, me ve y me hace caras de que obviamente sabe quién soy. Y esos momentos pues son maravillosos, ¿no? Rogelio Guerra estuvo viviendo durante un año en la casa del actor, tiempo en el cual estuvo mejorando su salud. Ya hablaba, se movía y sonreía. Pero pronto te vas a aliviar. Rogelio Guerra fue ingresado en agosto de 2015 a la casa del actor, debido a que la familia, en ese momento, no contaba con los ingresos económicos suficientes para mantenerlo en su hogar. Con el apoyo de enfermeros y una cama especial habilitada, pues los honorarios de los médicos fueron muy altos. No hablemos de eso. Lo importante es que te pongas bien. Las atenciones que en la casa del actor se le brindaron a Guerra durante ese periodo fueron buenas, pero no las mejores. Lo tenían descuidado, tan es así que 2 veces lo ingresamos de urgencia al hospital, dijo su esposa. Por tal razón lo regresaron a su casa. Esta ropa debe haberte costado muy cara. ¿Me entiendes que te...? Sobre la acusación de la esposa del actor de que la casa del actor se lucraba con la enfermedad de Rogelio, se dijo que la propia dirección manejó las cosas de forma personal. Pero después de que me expliques algunas cosas, ¿eh? Siéntate, siéntate. Yo no tengo nada que... Luego de ser hospitalizado por problemas en la vesícula,
El actor Rogelio Guerra falleció a los 81 años de edad debido a un ataque cardíaco, así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes. Continuamos con la actriz Andrea Palma, considerada por muchos como la primera diva del cine mexicano. A donde pueda pensar cómo sacar del correo los documentos ahora que lo tienen vigilado. Entonces vamos a mi casa. Sola y abandonada dejó de existir la llamada primera diva del cine mexicano. Mejor conocida como Guadalupe Bracho Pérez Gavilán, nombrada en el ambiente artístico como Andrea Palma, fue la actriz del cine de oro mexicano y las telenovelas quien dejara huella con su trabajo en filmes estadounidenses y europeos. Aquí hay tres tazas. ¿Y qué? Que el que buscamos iba a cenar aquí con ustedes. La estrella pasó gran parte de sus últimos años sola, en su casa y posteriormente fue trasladada a la casa del actor, donde perdió la vida en 1987. No seas tonta. Venía a que yo te lo diera, ¿eh? Mi padre se lo pagará cuando esté bueno. Ya me deben mucho. Su trayectoria incluye más de 30 películas realizadas en México, Estados Unidos y Europa, particularmente la cinta La Mujer del Puerto. La convirtió en una superestrella en 1934. Soy tan dichosa. Según detallaron medios de comunicación, la salud de la actriz cada vez se deterioraba más, y debido a su condición por la aterosclerosis cerebral, se agravaba, decidió refugiarse en la casa del actor, para tener los cuidados necesarios. Sin embargo, las complicaciones derivadas de su salud le arrebataron la vida a los 84 años. La siguiente actriz que tuvo su paso por la casa del actor es Consuelo Guerrero de Luna. Ante la falta de trabajo se refugió en la casa del actor de La Anda en la Ciudad de México, donde falleció el 11 de octubre de 1972 a la edad de 67 años. ¿Vieron? ¿Qué te parece? ¡Horrible! Ella fue una actriz nacida en España de nacionalidad mexicana, exiliada tras la Guerra Civil. Vámonos, nenas, que con esto mañana tendremos mucho que hacer en la liga. Cayó en la En México trabajó con las compañías Díaz Collado y la de comedias de Prudencia Grifel, en obras como El Derecho de Nacer, La Loba, Los Cuatro Caminos y La Locura de Los Ángeles. Yo también amo a un hombre y nunca cometería por él. Debutó al lado de figuras como Joaquín Pardavé y Arturo de Córdoba. También participó junto a Cantinflas en El Gendarme Desconocido. Igualmente filmó películas junto a Pedro Infante y Tintán. Seguimos con la actriz Rebeca Iturbide. La actriz llegó a ser el rostro con el que reconocidas marcas se promocionaban. Actuó en más de 40 películas, pero se vio obligada a detener su carrera. ¿Qué? No. Paseo. Rebeca Iturbide fue una actriz entregada al mundo artístico, razón por la que triunfó durante la época de oro del cine mexicano. Pese al éxito que estaba teniendo con cada nueva película en la que participaba, decidió dejar su carrera cuando se rompió la columna. ¿Le gusta cómo canta? Me da igual. La histrionisa se decía descendiente del emperador de México, Agustín de Iturbide, y era de una familia bien posicionada que se había mudado a Estados Unidos, cuando la situación económica en México empeoró. ¿Parcito ese? Para su esposa. No, precisamente todavía no. Pese se le a que hacen. Nació en Estados Unidos, Rebeca obtuvo su primera oportunidad dentro del ambiente artístico en México cuando tenía 25 años, y se posicionó como el rostro de una famosa marca de refrescos. Don José ha luchado por nosotros mejor que nadie. Sí, se nota. Su belleza también llamó la atención de un reclutador de talentos que, tras hacerle unas pruebas de cámara, la impulsó para que fuera parte del elenco de Doña Diabla, película protagonizada por María Félix. En 1976 Rebeca sufrió un accidente que la llevó a alejarse para siempre del mundo escénico. Un día se encontraba en su casa, ubicada en Cuernavaca, realizaba sus actividades diarias cuando cayó de un banco de piano que no estaba bien puesto. Hijo, él no tiene la culpa. La caída fue tal que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pues su columna resultó fracturada. Abel es enseñador. Lo duro, lo difícil que es ganarse el dinero. Pese a que Iturbide se sentía motivada a no decaer por este incidente, se vio obligada a detener su vida.
ya que la recuperación de la cirugía necesitaba reposo absoluto por meses. Por ello fue que decidió albergarse en la casa de una de las hijas que tuvo, la periodista Virginia Sendel. Y ojalá que llegue a ser tan feliz con ella como yo lo hubiera querido ser. Una vez que Rebeca aceptó retirarse del medio, y que había afrontado más de una década con algunas complicaciones de salud, se mudó a la casa del actor, donde vivió los últimos 12 años de su vida, pero no por ello quiso dejar de trabajar, y participó activamente en las actividades de la casa del actor, buscando contribuir a solventar los gastos. Nazdro. Ay, es para mí. Gracias. Falleció a los 78 años el 15 de abril de 2003 debido a un paro respiratorio. Gracias. Mi pecho. Ah, sí, salud. Continuamos con Juan José Martínez Casado. Beba usted, es limpiecita de la madrugada. Al dulce bien. Actor, cantante y director de películas. Hermano de Mario Martínez Casado, a quien estuvo estrechamente unido en la primera etapa de su actividad profesional. ¡Qué linda chiquilla eres, Santita! A escuchar a mi serenata. Luis Manuel Martínez Casado, el tercero de los hijos y el primer varón, nació el 12 de julio de 1903. A los 3 años debutó en el Teatro Tacón de La Habana. En 1929 se inició en la radio y fue brillantísimo como actor, escritor, productor y director, en muchas ocasiones todos los trabajos a la vez. Adaptó para la escena teatral famosas obras literarias. ¿Y qué nombre tan bonito te pusieron? Trabajó en aproximadamente en 75 películas. Lamentablemente, hay pocas grabaciones discográficas de él, de hecho, solo se conoce el bolero Caminante de la Vida, que el actor y cantante grabó en los años 40. Si quieres, nos veremos para platicar un poco. Se radicó en la Ciudad de México y actuó en revista musical con Esperanza Iris. Asimismo, actuó en radio, cine y televisión y grabó varios discos. En donde tú me digas. Su vida en el país azteca la alternó con largas estancias en Cuba, donde junto a su madre y a su hermano Luis Manuel, hizo radio, televisión, teatro y cine. Todo estudiante en sí la llevará. El actor y cantante falleció en la Ciudad de México en 1987, durante su paso por la casa del actor. Seguimos con Esther Fernández. Por éntrale, Cruzita. ¡Qué lejos está! La estrella de la época de oro que se retiró a los 37 años y murió en el olvido. Fue en 1936 cuando el director Fernando de Fuentes vio en ella un gran talento y la invitó a protagonizar una de sus películas y filmó la primera versión de Allá en el Rancho Grande, junto a Tito Guízar. Pues precisamente para arreglar todo esto es para lo que quiero Don Amor. Con esta cinta se cree que inició la época de oro del cine mexicano, pues fue la primera en ganar popularidad a nivel internacional y llevar al extranjero la imagen de lo que era el país en tiempos de la revolución. Tuvo un corto éxito en tierras estadounidenses, pero decidió regresar a México, donde seguía siendo una de las actrices más codiciadas. Realizó algunas de las producciones más importantes de su carrera, como Doña Perfecta, al lado de Dolores del Río y Carlos Navarro. Me da mucho gusto. ¿Te quedaste muda? Por un momento creí. Una mamacita. Sin embargo, la tragedia llegó a la vida de la actriz cuando fue diagnosticada con hepatitis. Decidió alejarse del medio por un tiempo para luchar contra su enfermedad y ese retiro se alargó a 2 años. Tiendas enormes donde se pueden comprar infinidad de cosas. Se sabe que en sus últimos años de vida tenía problemas de circulación, por lo que pidió asistencia en la casa del actor 2 meses antes de su muerte. Creo tener derecho a la vida y quiero salir a conocerla. Finalizamos con el actor Stanislao Chilinski-Bachanska. Fue uno de los comediantes más exitosos, queridos y respetados, que participaron en diferentes películas de la época de oro del cine mexicano, pues formó parte de la emblemática dupla cómica Manolín y Chilinski. ¿Lo ves?
las perdimos por tu culpa. Chilinsky nació el 10 de agosto de 1911 en Baisogala, Lituania, y de él se conoce que siempre estuvo inmerso en la industria del entretenimiento, pues su familia se dedicaba a trabajar en un circo ruso, que realizaba presentaciones por todo el mundo. ¿Cómo está mi puentio, caramba? A ver, mi besito. Este es mi besito. Y fue así como a inicios de la década de 1930 llega a México, y es allí donde comienza a llamar la atención de otros productores, que lo invitan a participar en las carpas artísticas, por lo que decide establecerse en tierras aztecas. ¡Chilinsky soy yo! El éxito de Manolín y Chilinsky alcanzó su momento cumbre a inicios de la década de 1950, y en los años siguientes la pareja cómica, además de películas, también realizó presentaciones en teatros a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Los dos. Entre los dos no se puede. ¿Se puede? Sin embargo, con el fin de la época del cine de oro y el surgimiento de otros cómicos, la pareja de comediantes fue perdiendo relevancia hasta quedar prácticamente en el olvido. Alcanza la guitarra. Te voy a demostrar cómo sí. Permítame. Aquí. Chilinsky pasó sus últimos años alejado de los reflectores y se sabe que falleció en la casa del actor, en 1985. Luego de varios años de complicaciones de salud ocasionadas por un enfisema pulmonar. Por mí cuando quieras. La calle 12. A ver. La casa del actor, Mario Moreno Cantinflas, localizada en el sur de la Ciudad de México, abrió sus puertas en 1944, desde hace 78 años. Se ha convertido en el recinto, donde principalmente los artistas de edad avanzada en retiro han encontrado un refugio. La casona que está colmada de recuerdos ha sido la última morada de grandes figuras del cine, el teatro y la televisión como Esther Fernández, René Ruiz, Tuntún, Andrea Palma, Consuelo Guerrero de Luna, Rebeca Iturbide y Juan José Martínez Casado. También han pasado por ella destacadas figuras como Sara Guach, Alicia Palacios, Rosario Gálvez, Carmelita González, Caridad Bravo Adams y Carlos Galván, entre otros. Los villanos, donde jamás la mano del hombre puso el pie. ¿Sabías tú de la existencia de este lugar donde llegan las estrellas cuando tienen una avanzada edad y no hay familia que vele por ellos? Déjanos tu comentario que lo estaremos leyendo y recuerda que si aún no te has suscrito al canal Tutoriales Gerberín, puedes hacerlo, le das clic en la campanita de notificaciones y nos regalas un like. Hasta pronto. ¿Sigue? No, ahí se acabó el cuento. ¿Qué cuento tan feo?